juicio procedía en la mañana del martes 30 de marzo al pago a beneficiarios y herederos de víctimas de derechos humanos durante la dictadura de 1954 a 1989 conforme a la ley 836/96. La Dirección General de Administración y Finanzas informa que se pagó 151 resoluciones, lo que representa para el Estado un desembolso de 9.824 millones de guaraníes. Así se suma a anteriores erogaciones a víctimas de la dictadura extremista en base a resoluciones de la Defensoría del Pueblo.